Expresar coa escrita sentimentos e vivencias arredor do cancro de mama ten premio, o que concede o segundo concurso literario convocado pola Asociación Española contra el Cáncer e o ULA. Mucha gente, muchas personas les sirve de catarsis, de liberación de sus sentimientos, de sus emociones, de sus miedos. Comparten todas estas sensaciones, emociones, sentimientos, estados de ánimo. A elo engádese a dotación económica, 2.500 euros para o mellor conto ou relato breve inédito. A primeira edición concorreron 126 obras. Muchos de los relatos que hubo el año pasado tuvieron fundamentalmente, fueron vivencias personales, que de alguna manera es una de las cosas que se buscaba, y otros muchos, bueno, pues evidentemente tenían una gran calidad literaria. Hay casi 3 meses por diante para dar forma a ideas. Tanto el que escribe como el que los lee, bueno, pues ve que no está solo, que es una de nuestras verdaderas funciones, que nadie con cáncer se encuentre solo. Os exemplares pódense presentar ata o día 15 de xaneiro no correo electrónico da asociación, que conta co patrocinio exclusivo da empresa lucense Suministros La Ronda. Uniendo dos factores maravillosos, que es la lucha contra el cáncer, en este caso de mama, y la literatura. Entonces, para nosotros no hay dudas, ¿no? Porque tanto una cosa como la otra, y encima conjugándolas, pues creemos que se hace una labor social maravillosa. O fallo darase a coñecer o día 4 de febreiro, Día Mundial contra o Cancro. O traballo gañador se publicará no diario El Progreso.